están robando artículos electrodomésticos, todo tipo de artículos. Todo tipo de artículos, pero nada comestible. Bueno, esta es la situación que se vive en Lanús Oeste, en la calle Rivadavia al 2800, aquellos que estaban saqueando o intentando saquear el supermercado Coto, recibieron el rechazo del personal policial que disparó balas de goma y se han corrido aproximadamente una cuadra y han saqueado por completo un negocio de venta de artículos electrónicos. Vemos que hay gente que se va con termotanques, con televisores, con cochecitos para bebés, bicicletas. En pocos segundos, como si hubiera sido el paso de langostas, han arrasado con todo lo que había en el lugar. Están llevando también algunos artículos en automóviles. Es la desesperación de aquellos que están aquí protestando. Se están llevando artículos en vehículos, un termotanque de los más grandes, en uno de los vehículos, un coche, a hombro ahora, al hombro, corriendo, realmente haciendo una fuerza insospechada para lo diminuto de esta persona. Se lleva un termotanque de los más grandes, se han llevado televisores de todas las pulgadas, lavarropas. El negocio se llama Fabiano Falasca, está en Rivadavia y José María Moreno, en Lanús Oeste, a 100 metros del supermercado Coto, a donde no pudieron ingresar porque fueron rechazados por el personal policial. No va más esto. Mirá lo que me hicieron. 26 años de mi vida. 26 años de sacrificio que tengo. No tengo palabras. ¿Por qué no llamaron a la policía antes? Estamos llamando y no nos dan bola. Estoy hace 2 horas llamando que mande. Pero si yo te llamé a tiempo. Es un señor en el barrio, viejo. Cuando uno no puede pagar algo, él te lo banca, viejo. Esto es una vergüenza, viejo. Esto es un pagapunta que se lo meta todo. El propietario, después de 27 años de tener el local aquí, de haber sufrido el saqueo, está tratando de rescatar por lo menos parte de los artículos, en este caso un lavarropa. Pero claro, se han llevado de todo. Bueno, allí lo ven. El dueño al frente de la recuperación de los artículos, desesperado, vio pasar un cochecito, un carrito tirado por un caballo con una cinta de ejercicios y, bueno, ha corrido para rescatarla. Acá, vamos.